Hubo muchas modificaciones que han solicitado y que hemos recepcionado positivamente, algunas que están vinculadas a soluciones de la cloaca, otras que están vinculadas a soluciones del agua. Algunas estaban previstas y otras las vamos incorporando. También hubo un planteo respecto a la iluminación. Toda la obra en toda la arteria tiene iluminación LED, por lo tanto tenemos no solamente un ensanche de una obra de conexión urbanística que tiene la aprobación de las áreas pertinentes, institucionales, sino también tenemos una obra que tiene muchísimos beneficios para los vecinos. Estamos hablando de cloaca, estamos hablando de agua, estamos hablando de desagües pluviales, estamos hablando de iluminación LED y también de la seguridad vial. Con respecto a los árboles, nuevamente repasamos nuestros criterios de compensación, que es una norma mundial de deforestación en todas las ciudades. Esto es muy importante tener en cuenta. Nosotros acá estamos cumpliendo en creces con ese concepto, al que obviamente todos adherimos. Hay 214 árboles en la traza y solamente 80 que están sobre la traza a modificar, y de esos hay 36 que son susceptibles de ser trasladados. Eso también quedó en una etapa de diálogo con los vecinos, si es que aceptan este tipo de solución técnica. Hay algunos árboles que, bueno, porque están muy enfermos o porque tienen una vida adulta extendida, la recomendación es la sustitución. También está previsto. Hemos recibido planteos de que esa sustitución sea con árboles de más de 15 años. Nosotros ya lo estábamos estudiando y también hemos accedido a esa solicitud. También hemos ratificado nuestro compromiso que hicimos en sede judicial de hacer una reforestación en todas las vecinales adyacentes. Son 254 nuevas especies y todo esto dentro de nuestro plan de arbolado para este año de más de 4.000 especies. Bueno, todo esto queremos hacerlo justamente con lo que tienen un interés ambiental. Creo que hay personas que están integrando acá la reunión que tienen esa perspectiva y deseamos que se puedan sumar. Sí, el diálogo está abierto con respecto a la obra. Lo que hemos propuesto y que de alguna manera ha sido aceptado es continuar con la obra con normalidad, solamente la obra civil. Esto implica trabajar, que la empresa se pueda constituir en el lugar, pueda desarrollar su obrador, pueda vallar la zona de trabajo, de seguridad, trabajar sobre la obra civil, o sea, el cateo de las zonas donde hay que hacer la adecuación de la cloaca, del agua, y también nuestro objetivo es empezar rápidamente con la reforestación de la zona externa, o sea, que no es propiamente dicha Avenida Racedo, sino en calles circundantes. Esa es una tarea también que queremos hacer. Seguiremos charlando para que, bueno, más adelante podamos avanzar sobre los otros temas.